En los momentos de crisis es cuando se desnudan los ladrones. Este problema del agua, si no se hubiera presentado en estas condiciones como se ha presentado, nunca nos hubiéramos dado cuenta que los grandes saqueadores son cervecería, embotelladoras como la Coca-Cola, embotelladoras como Topo Chico, que han tenido concesiones desde hace mucho tiempo y que el agua, ellos eran los grandes consumidores del agua. Pero no para satisfacer la necesidad inmediata de ellos, sino para enriquecerse a costa de un bien de la nación como lo es el agua. El agua se ha convertido en una mercancía. Ellos han lucrado con esa mercancía y se la han acabado. Y ahora que se la acabaron, nos quieren hacer a nosotros, los consumidores del lugar, como los responsables de esta sequía. Ahora nos dicen que no nos bañemos, que no lavemos el carro, que no reguemos nuestras plantas que tenemos en el jardín, y sin embargo no llaman a cuentas a esos grandes consumidores, que son los que han lucrado con el agua. Para dar inicio con este mitin aquí en la plaza pública, frente al gobierno del estado, que es el que va a tener que resolver este problema para que realmente el consumo sea equitativo y que esos grandes consumidores que se han enriquecido, que han lucrado, traerlos a cuentas, saber cuánto es lo que se han gastado y han llevado a esta crisis a Nuevo León. Para empezar, tenemos al compañero, la lista, ¿quién es el primero? En una transmisión en vivo por la página de Facebook de San Pedro García, donde estuvieron reunidos el director de agua y drenaje, Juan Ignacio Barragán, y el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, el director de agua y drenaje mencionó la implementación de las tarifas diferenciadas, que no es otra cosa que el aumento de las tarifas. Barragán dijo, y cito textualmente, que es el Consejo Administrativo el que aprueba las tarifas diferenciadas a través de un modelo de tarifas que le facilita ese modelo de tarifas el Fondo Metropolitano de Medio Ambiente.
Les voy a comentar quién es el Fondo Metropolitano del Medio Ambiente, quiénes los integran. Los integran Heineken, Ternium, FEMSA, Arca Continental. Ellos son los que dan el modelo de tarifas al Consejo Administrativo de Agua y Drenaje. También mencionó que el Consejo Administrativo de Agua y Drenaje iba a aprobar el aumento de las tarifas diferenciadas, que es el aumento de las tarifas. Pero lo que no mencionó, que el artículo 40 de la ley de agua potable y saneamiento, que las cuotas y tarifas que apliquen de distintos organismos operadores sean aprobadas por las siguientes instancias. En las zonas conurbanas cuyos servicios se presten por los organismos públicos descentralizados o concesionarios, su aprobación será por el Estado, a través del Ejecutivo. El Consejo Administrativo de Agua y Drenaje, que es el que vota por el aumento de las tarifas, él solamente sugiere el aumento, y Samuel García, que aquí está protegido por los policías aquí atrás de nosotros, pues Samuel García es el que va a aprobar ese aumento. A partir de las movilizaciones que se han hecho, diferentes organizaciones, diferentes colectivos, diferentes frentes, ya no se ha hablado de ese aumento de tarifas. No sabemos si se va a dar o no se va a dar. Lo más probable es que sí, pero ya no se ha mencionado. Pero el día que se dé el aumento de las tarifas, es Samuel García el que va a hacer aprobar ese aumento. ¿Qué podemos hacer al respecto, compañeros, si se da ese aumento de las tarifas? El artículo 44 de la misma ley de agua potable y saneamiento para el Estado de Nuevo León dice que la falta de pago de tres o más mensualidades faculta a los organismos operadores o a los concesionarios para suspender los servicios. En el caso de viviendas habitadas, el servicio no será suspendido ni se podrá retirar el medidor. Yo no tengo agua, hombre. Pero solamente cuando no pagues tres o más mensualidades. ¿Qué significa esto? ¿Qué podemos hacer? Si el Estado, si Samuel, que aquí está escondido atrás de todos los policías, nos aumenta, por dos meses no paguemos, que por dos meses no vea un centavo de nosotros, y a ver si madre de Samuel no echa para atrás el aumento. Como he dicho, todavía no se han movido las tarifas, pero ya hay que ir planeando acciones y movilizaciones más allá de salir a la calle. Bueno, compañeros, sería todo. Cuando el pueblo se levante, por agua, libertad y...